Edén lejano. No se suponía que fuera así. Adelante, Mac. Es por allá. Pero si alguien arreglaría todo, Jun, yo sabía que serías tú. Bien. Debemos buscar una fuente de energía. Solo así podremos reactivar nuestro reptador. ¿Tienes la pista, Mac? Entonces a rastrear. ¿Sí? Mi exoesqueleto funciona bien. Los propulsores se están recargando de forma correcta. Ahí, una abertura en la cima del acantilado. Por ahí vamos a entrar. ¡Ey! ¿Por qué nos atacan? Viejos cuerpos de Nuclebots. Parece que los robots carroñeros los dejaron limpios. Bien, subamos hasta la cima. Yo te sigo, Mac. Pisándote los talones. La mayoría de la gente solo veía rocas y arena en las imágenes de Edén lejano. Pero algunos logramos ver un paraíso futuro. ¡Wow! Cuidado, amigo. Es una bajada empinada. Parece que a esta puerta le falta su Energibot. El pequeñín debe estar por aquí. Ahí estás. Te llevaré a la toma de corriente. Adentro. Mac, atención. ¿Oyes eso? Vamos por aquí. ¡Mac! ¡Ya voy, Mac! Oh, ¡Mac! Ya está, amigo. Trata de tener más cuidado. No encontraremos muchos robots amistosos. Podía hacerlo. ¡Vamos! Con calma. ¡Au! ¡Hoy no! Tendremos que hacerlo a la mala. ¡Ay! ¡Te tengo! ¡Oh!
¿Esta es la fuente de energía que rastreamos? No había visto un núcleo así jamás. ¿Y tú, Mac? Tantos colores mezclados. Oh, ven, amigo. ¿La patita? No se ve tan mal, pero no puedo repararla aquí. ¿Caminarías al reptador? Ok. A casa. Espero que funcione. Qué raro. No ha perdido nada de energía. Hola, hija. Si recibes este mensaje antes de dormir, dulces sueños. Si no, despierta. Ya pasaron 200 años. Quería avisarte que todavía tengo algo de trabajo que hacer aquí, pero me guardarán un lugar en la próxima flota de evacuación. Te veo en Edén lejano, como prometí. Tranquila, Jul. Todo está saliendo según lo planeado. Lo sé, Mac. Nada ha salido según el plan. Mira, aquí. El pilón del otro sector está fuera de línea. Ahora que tenemos energía, hay que desbloquear la puerta, ir y revisarla. Pero este informe dice que ha estado fuera de línea por... ¿96 años? ¿Por qué no despertamos cuando el problema inició? Somos el equipo más cercano, ¿no? ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde estás? ¿Dónde están todos? Vamos, Mac. Tengo que repararte. Y luego debemos reparar el pilón. El pilón está arruinado. Lo sé, Mac. Hay que llegar al pilón antes que la tormenta. Vio un montón de arena. Qué curioso. Recibo una antigua señal de emergencia del otro lado de la puerta. La tormenta bloqueaba la transmisión. Vamos, Mac. Debemos revisar. Bien, tal vez nos digan qué está sucediendo. ¿Darte este núcleo? ¿Por qué? ¿Víctor lo pide? ¿Quién rayos es Víctor? ¡Mac! Oye, ¿qué estás haciendo? No les facilitaré esto a esos robots. Espera.
Activé mi señal hace 5 días. Tu unidad K9 se tardó mucho en encontrarme. ¿Está bien? ¿Mac? Está bien. No le ha afectado lo que está volviendo locos a los otros robots. Todo el planeta enloqueció. Kaepern, mantenimiento. Jul Adams, atmósfera. He tratado de conseguir piezas para mi pierna, pero los nucleobots grandes siguen sin acercarse por aquí. No soy tan rápido para cazarlos. ¿Y a Seth? Le da mucho miedo salir solo. Pues si quieres, Mac y yo buscaremos lo que necesitas. ¿Sí? Sería genial. Mira, para ti. Lo vas a necesitar. En el reptador tengo una lista de lo que necesito para la pierna. Te la enviaré por la radio. Ok. Claro. ¿Y Jul? Me alegra no estar solo aquí. ¿Y a mí? Es perfecto, Jul. Gracias. Mac, sé bueno. Disculpa. No pasa nada. Nunca habías visto a un humano con piernas así. Soy muy afortunado. Las amputaron antes de que la infección se propagara. Diablo de polvo. Fue una epidemia clase 3. Empezó en Chicago y se propagó desde allá. Nos evacuaron a una de las zonas seguras. Pero no muy rápido. ¿Y tú? ¿Costa este u oeste? Oeste. Sector sur. Oí que fue horrible. ¿Tú perdiste a alguien? A mi mamá. Lo siento mucho. Te lo agradezco. Mi padre y yo nos cuidamos. Íbamos a venir a Edén Lejano juntos, pero él tuvo que partir en otra nave. Debe estar en órbita entonces, dormido con el resto, esperando a que la terraformación acabe. Oye, Seth, aumenta la intensidad. Ten. Puede servir. ¿Dónde encontraste ese núcleo? He encontrado varios, pero no sé qué son. Se llaman núcleos prismáticos. Tecnología ultra secreta. Solo sé rumores sobre ellos. Repararon el pilón y trabajan en otros sistemas de Edén Lejano. Si buscamos más, tal vez reiniciemos la terraformación. O hacer mucho más. No estoy seguro. ¿Encontraremos las respuestas en la fundición? En cuanto repare mis piernas, te veré allá. Mientras tanto, Seth, ve con Jul. Ya, tranquilo. Vas a estar a salvo. ¿Verdad, Mac? Veamos qué es ese sonido. Jul, si alguien arreglaría las cosas, papá, sabía que serías tú. Papá. Kai, ¿oíste eso? Eran voces saliendo del núcleo. Tal vez es una transmisión de las naves en órbita. Solo veo un muro de codificación de Mandate. No tengo suficiente energía en mi reptador para descifrarlo. Pero conozco un lugar que sí. ¿Kai? ¡Ya casi! Estoy bien, Seth. Quería ver qué podía hacer con lo que me conseguiste.
La Torre E. El corazón de Den Lehan. Está cerrada. Como el pilón y la fábrica. No, por mucho. Oye, Yu, no te lo quise decir por radio, pero las voces que oímos no venían de las naves en órbita. ¿De qué hablas? Parecerá una locura, pero creo que las voces venían del interior del núcleo. ¡Dios mío! Así que tú eres Víctor. ¡Yul! ¡Vete de aquí! ¿Qué? Sed los llevará de vuelta a ti y a Mac por el riel. ¡No voy a dejar de aquí con él! Sed no puede llevarnos a todos. Protege el núcleo, cueste lo que cueste. ¡No discutamos y vete! ¡Ya! Camino a la Torre E. Tranquilo. Kai se cuidará a sí mismo. Él está bien, lo sé. Tiene que estar bien. Hola. ¿Hay alguien aquí? A los Nucleobots. Y después les ordenó atacar a los Reptadores. ¿Por qué haría eso? Rompieron el tubo. Ella jamás despertó. ¡Ambos esperen! Tú hiciste eso, ¿no? Este es tu Reptador. Tu compañero en el tubo. Víctor atacó el Reptador. Y no lograste pararlo tú solo. Víctor hirió a mi amigo también. Su nombre es Kai. ¿Cuál es tu nombre? Duncan. Soy Yul. Ellos son Mac y Seth. No, no están con Víctor. Están conmigo. Vamos a la Torre a enfrentar a Víctor y salvar a Eden Lejano. ¿Nos ayudas? Bien. Ya sé qué es lo primero que puedes hacer. Para reactivar esta torre y hacer de Den Lehano el lugar que nos prometieron. ¡Miren! ¡Víctor les ha mentido! Cuando las otras naves aterricen, será castigado. No hay ninguna nave.
Es mentira. Hay docenas de naves en órbita. Mi padre me dijo... No hay ninguna nave. Hace tiempo las destruí todas. No hay más humanos. Solo quedas tú. No. Eso no es verdad. Hay otro y vamos a... Kai. Tu amigo está muerto. Tú estás solo. Y en el lejano me pertenece. Entrégame los núcleos prismáticos. Jun, si alguien arreglaría las cosas, sabía que serías tú. No estoy sola. Y recuperaremos Edén lejano. Edén lejano pertenecerá a la humanidad. Tal vez, pero al menos no será tuyo. Nos golpeó. No. No puede ser. Cuando rompí la cámara por primera vez, los núcleos prismáticos se dispersaron. Pero tú me los entregas juntos de nuevo. Ahora presenciarás el fin de todo por lo que trabajaste. El fin. ¡Víctor! ¡Se acabó! ¡Lo lograste, hija! Tienes el último núcleo B y volviste a conectar el núcleo principal. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué eres? Memorias. Partes de mí que escondí en Mac y en otros núcleos por si les pasaba algo a los prismáticos. Por si no escapaba de la Tierra. ¡No! Tranquila, tranquila. Con cada núcleo que fusionabas, me ibas rearmando. Y aquí me tienes. Solo de una forma diferente. Escuchen todos, tranquilícense. En especial tú, Julius. Me tengo que ir. Me necesitan. Y a ti, Edén lejano. No, papá. No me dejes sola. Jamás estuviste sola, Jun. Y jamás lo estarás. Jules.
¿Me copias? Pasé las tormentas. Estoy bien. Pero no creerás lo que encontré.